Sly, hay que encontrar el modo de sacar a los elefantes de Rahan de su corral. No sé, Bentley, esa puerta parece muy pesada. Puedo colarme por ese agujero de debajo de los escalones y buscar otro camino. Subieron y asustaron a los elefantes. Andan sueltos y corren como locos alrededor del palacio. Sí que parece asustado. Buen trabajo, Sly. Ahora viene lo difícil. Tienes que conseguir las joyas que llevan los elefantes en la cabeza. Están bien incrustadas. Así que tendrás que golpearlas con el bastón hasta que se suelten. Tendré que hacer uso de los tejados para llegar al lomo del elefante. Pero eso no es un problema. Thank you.
Bueno, sincronizad vuestros relojes. Este golpe requiere una precisión extrema. Este es el plan. Empiezo yo. Demoleré el puente principal del palacio. Así evitaremos que lleguen refuerzos desde el pabellón de invitados y, con suerte, distraerá a los guardias de la sala de baile que vigilan las salas de Clockwork. Sly aceptará la propuesta de baile de Carmelita y, mientras la multitud está atónita con su tango, Murray descenderá a la sala de baile en el torno electrónico. Una vez abajo, cortará las alas y volverá a subir para huir. Entonces Murray debería salir del palacio. Yo cubriré su huida con el helicóptero. Cuando haya cruzado el puente levadizo, todo habrá acabado.